Esta fue la primera baloplastía que le hicieron el día que nació para revisar sus venitas y saber cuáles estaban fallando. Le meten una manguerita y le hacen como un pelotazo. Todo esto negro no se debería de ver. Este es el corazoncito y todo este espacio es el líquido que está presionando el corazón y los pulmones. Buenas tardes, somos la familia Rodríguez Leal. Este pequeño es Josué René. Bueno, parte de su historia es que cuando él nació tenía un problema en su corazoncito. Tenía las venas tapadas a raíz de que cuando él se estaba formando tenía líquido alrededor de su corazoncito. Eso presionaba su corazón y sus pulmones y no se pudo desarrollar bien. De hecho, al momento de nacer, los doctores nos dijeron que iban a hacer todo lo posible y iban a estar súper preparados, pero que había la posibilidad de que no lograra sobrevivir el parto. Y lo operaron una vez por semana, 3 semanas. Antes de nacer, lo operaron. Y luego, ya que nació, lo operaron, por ejemplo, este lunes, el siguiente lunes y el siguiente lunes. Acumulamos una deuda de 400,000 pesos, el cual estamos solicitando el apoyo de la comunidad para poder pagarlo, y el cual estamos organizando un concierto que se llama Corazones Latiendo por Uno Solo. La entrada va a ser voluntaria, ¿verdad? Pues para lo que los gusten apoyar. Vamos a vender pues comidas y todo eso para apoyo, ¿verdad? Y también pues para la que nos gusten pues ayudar, pues tenemos aquí disponibles unos números de cuenta. Mire, el evento será en el Cercado, es el Centro Cristiano Sinaí. Va a ser el 14 de mayo, a las 6 de la tarde. Te va a estar Flavio César y el Mariachi Lee.